Alaila ze mi kola leilot, shebe kola leilot, en anu madbilin, afilu pa'amechat. Alaila ze, alaila ze, shtei pe'amim. No, no, Shabbat Shalom, no me equivoqué, no es que estamos en Pesach, sino que cuando en Pesach cantemos el año que viene, estas cuatro preguntas, Arba Kushiot, lo que llamamos Manishtana, en una de ellas vamos a preguntar esto que recién cantábamos y que en español significa en qué se diferencia esta noche de las demás noches, en que esta noche remojamos los alimentos no una vez, sino dos veces. En dos momentos del Seder remojamos los alimentos, una vez en agua salada, una vez en Jaroset, pero eso quedará para cuando llegue Pesaj, pero esto tiene que ver con la parashá de esta semana, aunque usted no lo crea, como decía la serie de televisión. Esta semana nosotros tenemos el inicio de la épica, de los relatos de la épica de José y sus hermanos. En esta semana, los hermanos de José, vinculado con la envidia, con los celos que José despertaba, sin querer, queriendo, los hermanos van a deshacerse de José tirándolo a un pozo, y a su padre lo van a engañar, a su padre, al padre de José, a Jacob, lo van a engañar untando, remojando la prenda de José, la túnica especial que José había recibido de su padre, remojándola en sangre de un animal. Y con esto José va, con esta acción de las manos, José va a llegar ¿a dónde? A Egipto. Y en Egipto él, bueno, va a tener momentos de mucha tristeza, de mucha zozobra, pero también momentos de mucha alegría. Finalmente José va a hacer, va a armar las cosas para que su familia, su padre, sus hermanos, estoy resumiendo un montón, llegue en Egipto. Finalmente José va a terminar sus días reunido con su familia, en paz con su familia, con Jacob. Y ya ahí, con la familia de José en Egipto, empalma la historia del pueblo de Israel en Egipto, la esclavitud en Egipto, y la última noche de la esclavitud en Egipto, nuestros antepasados vuelven a remojar, en este caso, en hisopo, remojan el hisopo en la sangre también de un carnero, y con esa sangre van a marcar las puertas de sus hogares, de manera tal que la última plaga, la plaga vinculada con la muerte de los primogénitos, saltee las casas de los hebreos, solamente hiriendo, como ya conocemos, a los egipcios. Si prestamos atención, la historia del pueblo de Israel, el Egipto, comienza con una prenda remojada en sangre y termina también con una prenda, una tela remojada en sangre. Y en recuerdo de estas dos acciones de remojar en sangre, es que nosotros en el Seder de Pesaj remojamos, untamos, hacemos tvilá, ainanu matvilin, untamos, remojamos los alimentos en sangre. Principio y final. ¿Cómo comenzó todo esto? Con un Lashon Hará. La Torá nos recuerda que Yosef habló mal de sus hermanos y ese fue como la gota que colmó el vaso, y por eso sus hermanos hicieron lo que hicieron, y ahí comienza toda la historia que hemos recordado recién. ¿Qué aprendemos, entre otras cosas, de esto? Nunca en las relaciones humanas, en las relaciones vinculares, nunca sabemos qué repercusión van a tener nuestras palabras, nuestros dichos. Cuando nosotros hablamos bien de alguien, no sabemos cuáles van a ser los ecos de esas palabras nuestras, pero especialmente cuando nosotros hablamos mal de alguien y hacemos Lashon Hará, uno puede pensar que es algo inocente, que es algo que no va a tener ninguna consecuencia, y la verdad, nunca sabemos, como si fuese una piedra que tiramos en agua, en un lago,
lago, en una laguna, y las ondas se van expandiendo, nunca sabemos en definitiva hasta dónde pueden llegar las consecuencias de nuestros actos. Es decir, y de nuestras palabras en este caso. Es decir, cuidado con lo que se dice, no vaya a ser que derramemos simbólicamente la sangre de nadie al hablar mal de él. Que tengan todos un hermoso Shabbat, que puedan disfrutarlo en familia, con afectos, y que podamos utilizar este Shabbat solamente para hablar bien. Eso habla bien de nosotros mismos. Shabbat Shalom, Omevorah.